Ya casi regresamos todos. Vamos a ver cómo nos fue. Ya estamos listos aquí. Me parece, me gusta esa actitud. Solo que regresen, Francisco, y vamos con usted. Está bien. Hola. Nilson, ¿estamos listos también? Sí, estamos ready. Very good. Oh, okay, fine. Bien, se nos han quedado por acá, veamos. Ok. Iniciamos, si gusta. Francisco, cuéntenos las 5 fortalezas que encontraron ustedes del marketing digital. Vale, nosotros ahí conversando con mi compañero, entre las fortalezas que encontramos entre el marketing digital es un servicio más flexible para el cliente, ¿verdad? Una plataforma más fácil para poder adquirir cualquier tipo de producto. La otra es la capacidad de innovación que se tiene para poder realizar o poner contenidos en las diferentes plataformas, ¿verdad? El internet y las nuevas tecnologías, sabemos que actualmente hay muchas tecnologías que hay, ¿verdad? Tenemos esta WhatsApp, Facebook, Instagram, ¿verdad? Hay un sinfín de tecnologías que podemos utilizar y les podemos sacar el lucro, ¿verdad? La otra es la facilidad de llegar a todos los sectores y la imagen motivadora que se tiene, ¿verdad? Excelente. Fortalezas. Oportunidades. Esa les va a explicar el compañero ahí. ¿Quién nos explica? El compañero José les va a explicar ahí. De Nilson, tiene apagado el micrófono. Ok. Hoy sí. Ok. Una de las oportunidades que veo yo es que estamos en una generación que todo lo quiere instantáneo, ¿verdad? Entonces, con las plataformas o el internet en sí, todo lo podemos hacer instantáneo. Y eso para mí es una oportunidad que antes no se tenía. La otra es las distintas plataformas que tenemos. No solo nos vamos a quedar con Facebook o solo con una sola plataforma, sino que tenemos distintas y eso nos permite abrir nuestro mercado, digamos, nuestro producto, hacerlo conocer en distintas plataformas, porque, por ejemplo, más que todo en Latinoamérica se ocupa más el WhatsApp y todo, ¿verdad? Pero sí, ya en Estados Unidos ya se ocupa más el Snapchat. Entonces, todo eso, el conocimiento del mercado es bueno aprenderlo desde antes para poder expresar nuestro producto, venderlo, hacer un marketing. Y la otra es a poder analizar nuestro mercado antes de producir un producto. Esto más que todo hago referencia como, digamos, tengo un producto, por ejemplo, pupusas, quiero poner pupusas, a ver si un puesto de pupusas, por ejemplo. Pero a la par está otra o algo así. Entonces, todo eso me permite analizarlo. Pero, claro, es un ejemplo, ¿va? Pero ya en otro ejemplo sería como una ferretería, ¿va? Quiero abrir una y ¿qué vende la otra ferretería? Y todo, cosas así. La otra es poder brindar confianza a nuestros clientes por medio de internet. Porque muchas veces nosotros, digamos, desconfiamos de algo y no sabemos si es verdad o qué, ¿verdad? Entonces, el internet, por ejemplo, nosotros podemos, como decía usted, de Google, pueden buscar y es verdad, si en verdad es una marca confiable, por ejemplo, en el mercado. Entonces, todo eso nos ayuda. Y como quinto punto es el poder analizar el mercado y la competencia. Bueno, casi es lo mismo que está explicando en el segundo, pero eso más que todo, las oportunidades que veo yo del marketing digital por el momento. Excelente, gracias al equipo. Bien, ya saben cómo aplauden las personas y haciéndole homenaje a ellos, las personas sordas. Así es que en el caso, como estamos acá virtual, vamos a aplaudirle de esta manera, ¿verdad? Porque yo les diría, aplaudamos, pero vamos a aplaudirles así. Bien, gracias. Me gustó mucho. Bien, veamos. Esa fue la sala número 2 y la sala número 3. ¿Cómo no fue? También, Verónica, me gustó. Sala 3, ¿cómo no fue? Palmore, Hilda y Kimberly.
¿Quién de los tres nos explica? Palmore, bueno, Kimberly, no sé si mis compañeros están por ahí. Quizás más que todo lo que todos, bueno, creo que mis compañeros también lo mencionaron antes. La facilidad del alcance que tenemos ahora con las redes sociales creo que es importante y es esencial para lo que es el marketing digital, porque a partir de ahí viene lo digital. El ahorro ambiental también, estábamos hablando incluso que lo de los anuncios antes, o bueno, aún se sigue haciendo de que le entrega un anuncio a usted o un papel o algo y hace propaganda. Entonces, al hacerlo de manera digital, nos ahorramos costos, tanto ambientales, pues cuidando el medio ambiente. La facilidad de medio de comunicación y también incluso un costo, pues, de una publicidad o algo que les cobre bastante en un medio de comunicación, digamos, como televisión o algo, solo utilizando redes sociales. Sí. Creo que sería lo demás. Uh-huh. Ok. ¿Otra oportunidad fuera de las mencionadas? Quizás el alcance masivo. Bueno, pero eso sería como más fortaleza, ¿verdad? Alcance sí. Masivo con las personas. Y la facilidad del alcance del mensaje. Ok, gracias. Gracias. Aplausos. Bien, siguiente equipo. Claudia y Karina. Buenas tardes. Buenas tardes. En nuestro caso, como fortaleza, en punto número uno dijimos que era el alcance del mercado. Punto número dos, fidelidad de marca que creamos en nuestros clientes. Número tres, disponibilidad de horario, porque es lo que hablábamos, conocer qué producto estamos vendiendo, cuál es el objetivo al que queremos llegar y qué mercado queremos alcanzar, ¿verdad? El cuarto punto, un servicio al cliente personal y flexible. Las redes sociales dan la oportunidad de darle una atención al cliente directa a través de mensajes, a través de llamadas. Podemos ocupar una red social para unir a la otra, vinculándolo por medio de links. Y de esa manera poder tener bastante alcance, ¿verdad?, con los clientes. Segundo, otro punto es la amplitud de marca, que es lo que buscamos. Dejar nuestra marca grabada en el corazón y en la mente de los clientes, que es lo que nosotros, el principal objetivo del marketing, ¿verdad? Y la otra oportunidad es que nos da... poder tener una base de datos actualizada de nuestros clientes. Esto con el fin de hacer futuras promociones o futuros. De ahí tenemos lo que serían las oportunidades. Sí. Las oportunidades nosotros lo vemos como a nuevos alcances a nicho de mercado, en el sentido de que por medio de podernos como ese cariño. Exactamente lo que sería, por ejemplo, hacer un estudio de cómo estamos posicionados en el mercado. Luego tenemos la creación de nuevos sitios web en el cual podemos ir creando como estrategia. Envío de campañas por email, podemos abarcar ese medio para hacernos conocer con nuevos clientes. Y la creación de nuevos canales, así como lo son para la compra y venta, plataformas digitales, e-commerce. Y la reducción en costos en forma de reducir ya no anuncios tradicionales, sino que ya sería abarcar a una comunidad más grande, que sería por medio de redes sociales, por medio de email, y siempre todo digital, ¿verdad? Excelente, gracias. Bien, no dieron los aplausos, solo yo me quedé aplaudiendo. Ok, fíjese que todos estos elementos son los que hacen que el marketing digital se vuelva tan importante e indispensable en nuestra generación. Debemos salir del cajón de estar pensando, pero es que yo soy de la generación
X de la generación Y y por lo tanto vamos a hacerlo de esta manera. El relevo generacional dentro de las empresas también es importante. No sé si a ustedes les ha pasado dentro de sus empresas, que a veces ustedes tienen una opinión y se quedan así como, ¿crees que va a funcionar? Porque obviamente, posiblemente para ellos en un momento no funcionó, pero hoy sí. Por ejemplo, uno de mis jefes en un momento me dijo, mira, ¿y vos crees que funcione el telemarketing, Mel? Si el telemarketing no vende, no funciona, debes ir de empresa en empresa y hacer las cosas. Y yo dije, ¿cuánto tiempo pierdo desplazándome de acá hasta Morazán para ir a visitar una empresa? ¿Y cuánto tiempo hago a través de una llamada telefónica? Las llamadas telefónicas acortan distancias. El marketing digital nos acorta distancias también. Y también nos ayuda a llegar a más personas en menor tiempo y con un costo menor. Miguel, usted dice un costo menor porque no sabe cuánto vale una página web. Es cara, pero no tan caro como un spot en un canal de televisión. No sé si me doy a entender, o sea, costo-beneficio. Lo que yo pagaba, imagínese, le estoy hablando en colones, hoy en dólares es, no es tanto, pero no es tanto comparación a la cantidad que menciono. En colones eran 50 mil colones, y en aquel momento el salario mínimo era de 1,260 colones. Estábamos hablando de que eran 50 salarios mínimos. Traducido, le hubiera pagado a cuántas personas en un año, y en un año hubieran hecho todo lo que se hacía a través de un spot. Ahora, ¿en cuánto anda un anuncio? Anda entre los $3,000 a los $15,000, dependiendo en la franja que usted lo haga y dependiendo en el canal que usted paute. Pero si estamos hablando de $3,000, con $3,000 pago el salario casi de 9 meses o de 8 meses de un empleado con salario mínimo. Y el de salario mínimo posiblemente lo estoy contratando para, o contrato a un especialista y le pago $3,000 para que me monte una página web de altura. Y son $3,000, pero ¿cuánta gente va a llegar? O estoy subcontratando servicios de diseño gráfico, si no lo hubiera dentro de la empresa, y les estoy pagando a un diseñador gráfico para que lo desarrolle. Y después simplemente estoy pagando a alguien que se encargue de toda la comunicación, a un community manager. Y esto me va a permitir que llegue a más personas con el mismo presupuesto que tenía de un spot. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Ok. Hagamos el comercial de este día. Brian Steven. Ok, no está en este momento. Claudia Vanessa. Presente. Gracias. Francisco Ramírez. Presente. Gracias. Hilda Marisol. Hilda. Ya la veo por ahí. Balmore. Presente. Gracias. Edenilson. Presente. Gracias. Eli. Josué. Presente. Eli. Gracias. Karina Cruz. Presente. Kimberly. Presente. Roxana Beatriz. Roxana, la veo por ahí. Verónica Cristina. Presente, Lee. Estaba atravesando la invitación. Gracias. Y presente. Waldo. Gualberto. Gracias, Verónica. Gualberto, no, ¿verdad? Bien, fíjese que todo lo que hemos estado hablando este día era lo que en lo personal creí que estaba por ahí un poquito de vacío.
donde teníamos que definir bien qué era marketing tradicional, qué es marketing digital y conocer lo de las generaciones, porque esto de las generaciones nos va a servir para el momento que ya vamos a segmentar el mercado, porque lo vamos a segmentar a través de edades, pero también vamos a ver un segmento a través o un punto demográfico donde tiene que ver ya edad y tiene que ver el punto de geografía y tiene que ver si es hombre o mujer o si pertenece a la comunidad, etcétera. Todos estos elementos son indispensables cuando hacemos un anuncio en marketing digital, porque lo decíamos el día de ayer, los colores determinan muchísimo y los colores hacen diferencia. Asimismo va a hacer diferencia todo lo que usted y yo estemos presentando para una edad específica. ¿Preguntas o comentarios que tengan hasta acá? ¿Estamos bien? Todo claro. Excelente. Bien, nos vemos el día de mañana, Dios mediante. No, mañana no, el día jueves. Mañana, a los que nos toca descanso, pues aprovechar, durmamos. Y a los que nos toca trabajar, pues qué bueno. Tenemos trabajo y gracias a Dios por el trabajo, ¿verdad? Entonces, pero gracias a Dios por el trabajo que tenemos. Un placer estar con ustedes cada día. Feliz tarde. Y si no ha almorzado y después de esto va a almorzar, feliz provecho también. Cuídese. Nos vemos. Bien, feliz tarde. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Adiós. Adiós.